Sí, sí lo han hecho en principio. Bueno, estamos a la espera que se formalice toda la situación que en principio quedó concretada el sábado pasado. Pero bueno, ellos sí me han manifestado la intención de que continúe. No tenemos demasiadas cosas que hablar porque ya tenemos rubricado el contrato, así que no hay inconveniente con eso. Sí. De hecho, esa actividad no teníamos la posibilidad de esperar. Nos hemos siempre anticipado a ese tipo de actividades porque se pueden compaginar perfectamente con el transcurso de la temporada, y hemos a lo largo del semestre ido evaluando tanto las posibilidades que nos ofrecían o que nos ofrecen los jugadores acá y las que da el mercado de acuerdo a las necesidades que tienen otros clubes de transferir jugadores o no. Así que sí hay, y además de esto hay dentro del club una estructura y una secretaría que es la que se encarga de darnos información en cuanto a ese tema. Así que está bastante bastante claro de cuáles son los pasos a seguir que vamos a tomar nosotros, y cuando llegue el momento, bueno, los comunicaremos. No es temor, pero sí es una realidad cuando hay un proceso de venta como sucedió aquí en Valencia. Las alternativas, yo supongo que cada uno de las opciones que había tendrá su estructura, o habrá programado su estructura de acuerdo al proyecto que quiere realizar. Así que no era temor, porque incluso esto yo lo sabía desde el momento que tomé la decisión de venir aquí, que existía la posibilidad de que llegase otros propietarios y decidiesen o tomasen decisiones en las cuales nosotros no formábamos parte. Sí, en realidad la reunión de hoy estuvo más enfocada al viaje a Hong Kong, a la elaboración la programación del viaje en sí. También hablamos del tema de la pretemporada, de algunos partidos amistosos que de acuerdo al calendario podemos concretarlos o no. Así que fuimos un poco delineando ese aspecto. Lógicamente también hablamos del futuro en la parte futbolística. Lo único que le puedo decir es que todos los cedidos que tiene el club tienen que venir al club. Nosotros después, de acuerdo a lo que vayamos viendo en la conformación del plantel, decidiremos qué es lo que hacemos. Pero en principio todos van a estar a disposición nuestra cuando iniciemos la pretemporada. Lo que está claro es que seguramente llegará algún jugador, seguramente seguirá algún jugador, y eso cuando sea el momento, como dije anteriormente, cuando sea el momento oportuno lo comunicaremos. Es difícil nota o evaluación así. Lo que sí puedo decirte es que estoy satisfecho con lo que hemos hecho, con lo que hemos aprendido. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer en el futuro, y sabemos que tenemos las cualidades, las condiciones y muchas posibilidades y entre comillas la obligación de colocar al Valencia nuevamente en los puestos de arriba, que es lo que todos queremos. Sí, es probable que haya algunos cambios. Sí, vamos a tratar de mejorar lo que hemos hecho esta temporada, y si lo podemos hacer con estos jugadores, bienvenido sea, y si nosotros encontramos mejores soluciones en otras alternativas, también vamos a pelear por conseguirlas. Sí, yo ese tipo de cosas lo he hablado con la secretaría del club. Como
nosotros reclamamos el regreso de los jugadores que tenemos cedidos, seguramente los demás clubes hagan lo mismo con los jugadores que están cedidos en el Valencia, caso de Oriol y de Vargas, y después ellos evaluarán si están en condiciones de salir al mercado a prestarlo de nuevo, necesitan venderlo, y nosotros estaremos a la expectativa de esa situación. Ya he comentado la valoración que tengo sobre ellos en la Secretaría Técnica, y que es el lugar donde creo que corresponde que tengo que hacer la valoración. No he tenido contacto, pero reitero lo que dije recientemente. Creo que tenemos que ser prudentes. Todavía falta la formalización del acto que se produjo el día sábado. Creo que incluso hay algunos temas pendientes, no sé si con la fundación o con el banco, que se tienen que resolver, que cuanto antes se resuelva va a ser mucho mejor para todos. Tenemos tranquilidad, tenemos una visión positiva del futuro, de lo que se avecina, pero creo que tenemos que ser prudentes y esperar a que se concreten los actos que supuestamente se tienen que concretar. No, es la prudencia lógica de cualquier negociación y de cualquier tipo de actos como el que se vivió. No es yo cuando se vende un bien, entre comillas, como es un club como el Valencia, es predecible que vaya a haber inconvenientes, que vaya a haber situaciones que tienen que negociarse. Hay acreedores de diferentes sitios, algunos son bancos, otros fundaciones, otros serán privados. La verdad que no lo sé puntualmente ese tipo de información, pero lo que sí tengo claro es que es lógico que en cualquier negociación de este tipo haya este tipo de negociación. Yo la valoración que hago de los futbolistas lo hago de acuerdo al rendimiento que me pueden dar a mí dentro de lo que yo pienso en un equipo de fútbol. Después, cómo lleguen no me corresponde a mí, es el club el que tiene que evaluar eso, la forma de llegar, y lo que está claro es que teniendo esta posibilidad de tener una persona que tiene muchos futbolistas, uno puede tener esa posibilidad precisamente de elegir qué jugadores pretende, con qué jugadores pretende contar y con cuáles no. Sí, es un jugador importante. Creo que están negociando con él o con su representante, y seguramente a medida que pasen los días seguirá definiendo esa situación. También quiero aclarar que ni yo ni ninguno de los futbolistas somos indispensables para absolutamente nada, así que cada uno tiene que tomar las decisiones sabiendo que todos somos prescindibles. ¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando escucho o leo comentarios en la prensa de esta situación, la verdad que no tengo muy en claro todo ese tipo de cosas. Las mismas dudas que pueden tener ustedes o que tienen los aficionados, yo también las tengo. No me imagino ni a Peter Lim ni a nadie diciendo, bueno, mira, acá tenés un maletín con 60 millones de euros, gastalo en lo que quieras. Por eso es muy muy abstracto eso de que viene con intenciones o con el proyecto de invertir 60 millones de euros. A lo mejor no hacen falta ni 60 millones de euros, ni 5, ni 10, o hacen falta un poco más y se invierte. Yo creo que tenemos que ser, insisto, prudentes, dejar que primero se consolide la venta, después lógicamente trabajar mucho los que estamos dentro de la parcela deportiva para analizar la situación de los que están, de los que están a préstamo, de los que pueden venir, de los jugadores que supuestamente son propiedad de la empresa
en la cual participa Peter Lim, y a partir de ahí tomar decisiones. No creo que tengamos que ir tan rápido como veo que van algunos comentarios por los periódicos o por los medios de comunicación. Creo que a Garay también lo ubicaban aquí en el Valencia, y esta mañana o ayer salió que tenía arreglado con el Zenit, con lo cual este tipo de rumores hace que no tengamos ninguna certeza y que hablemos sobre especulaciones que no tiene ningún sentido hablarlas. En mi visión, no, yo creo que Matías se va a quedar, porque es un referente, porque lo necesitamos, porque él está muy contento, porque creo que ha tenido el rendimiento más alto de su carrera, que ha sido el rendimiento más alto de un defensor en la Liga Española, y nosotros no podemos dejarlo ir. Antes dije, bueno, si dije eso me retracto. Vale. Somos todos prescindibles. Prescindible, importante. Prescindible. Sí, sí. Sí, que podemos no estar y todo continúa. Dani, sí, es ese tipo de decisiones la toma el club, yo no la tomo. Yo doy mi visión futbolística. Dani es muy importante para nosotros, lo mismo que Seydou, lo mismo que muchos jugadores que están en el plantel actualmente. Después la parte administrativa, la parte económica, todo eso no es algo que a mí me corresponde opinar. No, le plantearía la situación real, y que es muy sencilla, que la puedo hacer público. Ellos, si me vienen a preguntar su situación, mi respuesta es: tú trabajas y ya veré si juegas o no juegas. Eso es lo que corresponde a la actividad del profesional, lo tiene que hacer el profesional. No puedo yo estimularlo ni garantizarle absolutamente nada, porque lógicamente que me puedo equivocar. Sí, creo que es sumamente importante para el club y fundamentalmente para los jugadores del Mestalla. El partido del fin de semana, creo que hicieron un muy buen partido en Algeciras. Algeciras fue, ¿no? Y creo que hay jugadores que van a participar de la pretemporada. Hay algunos chicos que vienen con nosotros ahora a Hong Kong, que vamos a tratar de darle algunos minutos para verlos con el plantel profesional, pero sí creo que algunos van a subir la temporada que viene. Sí, los dos chicos salieron hace año y medio en Racing, incluso con algún otro chico más, Centurión, que fue transferido. La verdad es que tuvieron un nivel muy alto al principio. Se pudieron mantener y tienen tanto Vieto como De Paul nivel para jugar en un equipo como el Valencia. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Como siempre, buenas tardes. Vale, hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien. Buenas vacaciones.